Este 6 de marzo, vote PUP7, step on track. Mira su mirada, mi gente, que levante su mano en el aire y diga presente. Seguimos avanzando, eso se está mirando. Mira mi gente, que levante su mano en el aire y diga presente. Así es, mi gente. Para un bien que vio en el Carmen, que trabaje para todos, ahora más que nunca, es hora de mantener el desarrollo. Vote PUP7, más. Nomination day in Benque Viejo del Carmen and all over Belize. Now we are seeing the PUP group coming in with the incumbent Mayor Jorge Antonio Rosales and his 6 councillors. Este 6 de marzo, vote PUP7, step on track. Aquí seguimos avanzando, avanzando. Eso se está mirando a mi gente. Que levante su mano en el aire y diga presente. Seguimos avanzando, avanzando. Eso se está mirando a mi gente. Que levante su mano en el aire y diga presente. Todos vamos a luchar y la batalla no vamos a ganar. Somos un pueblo unido que no se da por vencido. Aquí estamos en el día de nominación en Benque Viejo del Carmen, como en todo Belice. Aquí tenemos al actual alcalde de Benque Viejo, que está por nominarse oficialmente. Alcalde,
su mensaje otra vez al pueblo. Otra vez. Okay. Comparado con la primera vez. Muy buenos días a todos que nos ven a través de las redes sociales. Primeramente que nada, les doy gracias al pueblo por haberme apoyado y elegido en el 2021-2024. Como les dije la vez pasada, Mr. Chulín, veníamos a sacar la basura. Limpiamos la basura, ahora hay que acabar de planchar el benque. Como se dice, hay que dejarlo limpiecito, bien dobladito, hay que transformar el benque. Yo creo que el pueblo ha visto el cambio, ya la administración le mostró al pueblo qué es capaz el pueblo de hacer juntamente con la administración IUP. Y también le quiero decir al pueblo que nos dé el voto de confianza otra vez a los 7 IUP para seguir el progreso del pueblo y la infraestructura, drenajes, basura, cual todo ha cambiado en los últimos 3 años en comparación con los 21 años pasados. Entonces yo creo que hemos hecho bastante, pero no suficiente. Así que creo que debemos de trabajar más duro para el pueblo, con el apoyo del pueblo y con el soporte del pueblo. Creo que llevamos al 20 a un futuro mejor. Muchas gracias. ¿Nos pueden nombrar unos 2 o 3 de los proyectos que ya tienen en línea? La verdad, el Colegio Mopan Technical nos está pidiendo de emergencia que compusiéramos la calle de Sainusa Street. Pero la verdad, al principio, como estuvimos pagando unas deudas pasadas que la administración pasada dejó de $254,000, como cuarto, más de un cuarto de millón, entonces tuvimos que pagar esa deuda primero, y después del año y medio, entonces el benque se empezó a mover, y gracias al apoyo de los ministros, gracias al apoyo del representante del área, y gracias al pueblo por pagar sus debidos, sus taxis y basuras y todo lo que se debe de pagar. El dinero no directamente es para el council, no se detiene ahí, el dinero sale de vuelta para el pueblo, y así que yo creo que el benque se ha movido 2 pasos adelante. Y en esa administración van a trabajar juntos ustedes con el representante y los 6 consejeros. Pues primeramente Dios, de que todo salga bien y trabajemos en conjunto con los 6 consejeros y mi persona, y a darle duro para seguir el progreso de nuestro pueblo. Así es, juntos. Gracias, alcalde. Estamos aquí con el representante honorable Jorge Milín Espat. Díganos, en este año que viene, los 3 años que viene, ¿cómo empieza a trabajar con la municipalidad del Benque? Primero que todo, buenos días, mi querido pueblo Benque Viejo, los residentes de Cayo Oeste y todo el público que nos está mirando. Para contestar su pregunta, gracias a Dios estos 3 años ha sido un año de éxito para el gobierno central y las municipalidades que tenemos nosotros abajo de estos mandatos. Y al igual, el trabajo continúa. Esto no es inicio, sino que continuación. Correcto. Y antes de la continuación, el GANE se va a hacer aquí, en Cayo Oeste, en la municipalidad de Benque Viejo del Carmen. Nuevamente vamos a entregarle a nuestros residentes y todos aquellos apoyantes del Partido Unido del Pueblo, el GANE. Eso es lo que hay que hacer, y el GANE viene a través de la dedicación, los esfuerzos y el trabajo que normalmente se hace, y no es un favor. Es nuestro deber entregarles al pueblo de Benque Viejo y Cayo Oeste, que por más de 23 años esta constituencia ha sido olvidada, y ahora en día presente, hoy se ha visto el progreso, el desarrollo. Sin embargo, hasta estamos mirando que las finanzas están disponibles en esta constituencia. Eso viene, y es un ciclo de eventos, que porque al final del día todos salen ganando.
por los esfuerzos de todos, no de la municipalidad, no del gobierno central, no de mi persona como representante, pero sino que todos nosotros residentes de Cayo Oeste, que hacemos la diferencia, que queremos el cambio. Y por lo mismo, esta municipalidad nuevamente será bajo del mandato del Partido Unido del Pueblo, el señor alcalde Jorge Rosales y sus 6 concejales, al igual con todo el apoyo de mi persona como representante de Cayo Oeste, el gobierno central sigue el progreso, sigue el apoyo, sigue el desarrollo, y que viva el Partido Unido del Pueblo y Cayo Oeste. Y tu mensaje directo a los votantes. Pues el mensaje que les quiero decir a nuestros queridos y población de votantes de Cayo Oeste, y especialmente a nuestro pueblo de Benquevieja, el día 6 de marzo, 7 en línea, 7 en línea, mis queridos hermanos y hermanas, porque aquí hay unión, no hay división. No vamos a ser una municipalidad dividida como San Ignacio, Santa Elena, donde el desarrollo se, al final del día, hay un obstáculo que impide el desarrollo. Aquí el desarrollo se ha visto, se ha demostrado, y seguirá. Y seguimos y seguiremos atendiendo todas las cosas que necesita el pueblo y los residentes de esta comunidad. Y como dice el slogan, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. POP, all the way. Gracias.